Bienvenidos al capítulo final de Fallout 4. Puede ser un final temporal, puede ser lo más seguro, o puede ser un final permanente. Todavía no estoy de todo claro. Probablemente después regrese la serie haciendo los DLCs, que son el de Nuka World principalmente y el de Far Harbor. Pero de momento, este va a ser el capítulo final de la historia principal, hecho con el Instituto. Tú te puedes ir tanto por el ferrocarril como por los Minutemen, Hermandad del Acero, y puedes ver los distintos finales. Ahora es tan simple y tan sencillo como volver al aeropuerto y checar si de casualidad estará el cuerpo de Maxon ahí para poder saquearle un poquito y con suerte podremos obtener su atuendo. Pero creo recordar que el atuendo ya no es posible obtenerlo. Pues vaya destrozo. Todo está hecho un destrozo, hasta Kate. Mira, ¿ya viste? No tiene varias piezas de la armadura. Psycho se ha agotado. ¿Quisiera cambiar de vista? Pues creo que el cuerpo de Maxon se ha perdido, porque no reconozco absolutamente nada de lo que estamos viendo. Oh, espera, quizá ya me ubiqué. Sí, ya me ubiqué. Es aquí donde habíamos aparecido al principio, donde me esperé a que pasara la lluvia. Después ese era el avión donde me estaba cubriendo. Y justo aquí donde cayó el Pridwain es donde estaba el robot grandote. No me acuerdo cómo se llamaba su nombre, pero ahí es donde estaba el robot grandote. Y justamente ahí fue donde murió Maxon. Bueno, de hecho murió en uno de los tejados que estaba alrededor de esto. Sí que estaba grande, ¿eh? Ahora no puedo pasar. Quizás si intento dar un rodeo podamos entrar. ¿Estarán los domos todavía enteros? O sea, donde la hermandad tenía su base y tenían los helicópteros. Eso es lo que estoy intentando encontrar. No se ve nada. Ah, ya vi por qué estoy en el agua. Pero por favor, si el casco está por fuera del agua, podría ir al usar sin ningún problema. ¿Ves? Aquí está. Prácticamente le cayó encima. Uy, que me quemo. Es terrible todo esto. Vamos a dar un leve rodeo para ver si de casualidad el cuerpo de Maxon está de este lado. Porque verás, Maxon murió en uno de estos tejados y cayó su arma para el lado donde estaba yo. La alcanzamos a recoger, pero el resto bien pudo haberse venido para este otro lado. Que para encontrar a Maxon va a estar difícil. Por eso te dije en el momento de la pelea que te fijes bien dónde está Maxon, tengas cuidado con su cuerpo para poder registrarlo. Yo tuve suerte porque el arma cayó ahí cerca mío. Pero ahora ves que no hay tanta suerte, ya que su cuerpo podría estar en cualquier lugar o simplemente no podría estar. Ya ves cómo es este juego a veces. Aquí está uno de los helicópteros. Probablemente era el que traía a Maxon. ¿Y puedo ingresar aquí? Ruinas del aeropuerto de Boston. Igual y se quedó en el techo. Ruinas del aeropuerto. A ver. Oh, no me esperaba algo subterráneo. De hecho, ni siquiera reconozco la zona. Nada de esto estaba antes aquí en el aeropuerto. No, pues a saber. Debo buscar la tarjeta. ¿En serio funciona? Oh, pues al parecer sí funciona. No sé. ¿Otro elevador útil? Vaya, pues al parecer hay cosas a investigar en este sitio. ¿Necrófagos? La pasarela mecánica va a terminar.
No tiene sentido que haya necrófagos porque estos se originan en un sitio con mucha radiación. El hecho de que haya habido un accidente aquí no justifica su spawneo. Vamos a retirarnos. Al parecer es una dungeon subterránea. No es lo que yo estoy buscando. Prácticamente yo trataba de encontrar la entrada al Vertiville, que solía estar como en un helipuerto. ¿Te acuerdas? El que nos transportaba al Pridwain. Busco esa entrada, porque de otra forma no vamos a poder llegar a Maxon. Yo busco algo que me lleve a los tejados, no que me lleve por debajo del aeropuerto. Sería una tontería y simplemente es una dungeon más de necrófagos, que te digo, no tiene justificación. Maxon murió por ahí. Cambiemos al rifle. Estoy seguro que murió por esa zona. Del arma se movió para el lado izquierdo, donde era en donde estaba yo en ese momento, y el cuerpo debió haber caído para el lado derecho. Pero con este vertibir que cayó aquí, o al menos con esta ruina de avión que está aquí, y con las explosiones y con todo esto, yo creo que doy por perdido el cuerpo de Maxon. En fin, no se puede hacer nada. Tenemos una cita con el instituto para ver a Sean e informarle de nuestro éxito rotundo contra la Hermandad del Acero. No quisiera entrar con esta servoarmadura, la verdad, allá. Pero bueno, de hecho hay que quitárnosla, no quiero entrar. Ya nada más. Aunque así luce que venimos de una batalla, ¿eh? Así sí luce que venimos de una batalla. No como con la siguiente pintura que nos dan ahora sí la oficial del instituto, que se ve bastante nuevecita. Guardado rápido. El tipo creo que está en la cama. Mira, me he arrepentido. En lugar de ver ahorita a Sean, vamos a ir a hacer la misión de una casa dividida. Creo que es el momento justo para intentarlo. Esto se va a desarrollar dentro del laboratorio de biociencias, que es el que tiene la lucecita verde, ese que está allá. ¿Lo ves? Ya lo marca el minimapa automáticamente. Y nos vamos a encontrar con ciertos doctores escandalosos. A ver si sale. Por el amor de Dios, sé razonable. Sé que puedes oírme. ¡Abre la puerta! Ah, es inútil. No voy a echar de menos las quejas sobre los niveles insuficientes de energía. ¿Qué pasa? El doctor Hicks y el doctor Locken han decidido protestar por tu nombramiento para suceder a padre. Se han hecho con los sistemas de seguridad de biociencias y nos han cortado la alimentación. ¿Alguna exigencia? Todavía no. Pero espero que pidan que renuncies a todos tus lazos con el instituto. ¿Hay alguna forma de comunicarse con ellos? Pues, en realidad, sí. Puedo abrir el túnel de mantenimiento que lleva hasta la sala de observación de biociencias. Desde allí deberías poder comunicarte con Hicks y con Locken. Si no consigues convencerlos, puedes usar esta holocinta para acceder a las funciones de mando del terminal de la sala de observación. Eso te proporcionará varias opciones. Pero intenta hablar con ellos antes, por favor. La violencia es el último recurso. Muy bien, como acaba de explicar este sujeto, deja que desbloquee las puertas. Imposible de abrir. Un momento. Lo que pasó es que dos científicos encargados de esta área se rebelaron. Biociencias es el departamento encargado de alimentar al instituto. Aquí se desarrolla todo en cuestión a la biología y alimentos. Aquí también te acordarás que mencionaron el hecho de estar fabricando fauna sintética. En este caso habían sido unos gorilas, con lo que es un departamento muy importante. Y ya por el simple hecho de que priven al instituto de comida, pues es algo bastante delicado. Por eso este señor me dijo que aquí hay una holocinta. En caso de que tenga que entrar por la fuerza, no me esperé que me fuera a matar así. Miembro inferior.
Muy bien, esto fue lo que debió pasar al principio. ¿Queda otro? ¿Dónde te escondes, infeliz? Listo. Oh, estas cajas contienen estimulantes. Bueno, deberían de contener estimulantes. Otro guardado rápido. De dos disparos me bajó casi toda la vida. Increíble, ¿eh? ¿Por aquí qué es? No, esto no es lo que estoy buscando. Un laboratorio ajeno. Es justo por aquí. Guardamos rápidamente. Y traigo cerveza. De casualidad me vendría muy bien. Ayuda, estimulante, limonada de Deezer. ¿Por qué siempre dejo la cerveza cuando se necesita? ¿Qué me hace la Quantum? No dice. Y ya se me olvidó las bonificaciones que tiene la Quantum. Sé que tiene regeneración de vida la Quantum, pero no me acuerdo si me afectaba el carisma. Ajá. Me pareció oír algo. Has sorteado a los guardias, ¿eh? Impresionante. Si has venido a hacernos cambiar de opinión, pierdes el tiempo. Estás molesto. Lo entiendo. Ya te has explicado. Ahora abre la puerta. Tú no me das órdenes. No te has ganado mi respeto y nunca lo harás. No quería decirle eso. Pues aquí es donde empieza el diálogo, ¿eh? Como ves, hay un punto rojo. Pero... ¿No crees que estás siendo un tanto egoísta? Todo lo contrario. Hacemos esto para proteger el instituto. Última oportunidad, doctor. ¿No quieres cambiar de opinión? Esto es mucho más importante que tú y que yo. Estoy protegiendo décadas de investigación y progreso. La respuesta es no. No nos rendiremos. Parece la sucesora de padre. Ha atravesado tus defensas impenetrables. ¿Se ha llegado tan lejos? Cálmate, hombre. Siempre hemos sabido que había riesgo. Pero todavía tenemos el control. ¡Ajá! Me pareció oír algo. Has sorteado a los guardias, ¿eh? Impresionante. Si has venido a hacernos cambiar de opinión, pierdes el tiempo. ¿Podemos hablarlo? Padre decidió no hablar con el directorio antes de elegirte para sucederlo. ¿Qué tal si yo sigo su ejemplo? De nuevo podría irme por el camino de no es un tanto egoísta, pero ¿sabes? Vamos a guardar aquí. Padre cree en mí. Lo mínimo que puedes hacer es darme una oportunidad. No, es demasiado arriesgado. Sin un liderazgo experimentado y competente, el instituto podría terminar sumido en el caos. Peligrarían décadas de investigación. Padre cree en mí. Lo mínimo que puedes hacer es darme una oportunidad. ¿Cómo esperas liderarnos si apenas sabes nada sobre lo que hacemos? Seguro que tu intención es buena, pero debes asumir que es una misión imposible. ¿Preferirías que todos se enfrentasen por el puesto? ¿Eso es mejor para el instituto? Admito que la transición será caótica, pero tarde o temprano surgirá un líder del caos. Luego, las cosas volverán a la normalidad y seguiremos trabajando. ¿Ni siquiera me darías una oportunidad? ¿Una oportunidad? ¿Qué opinas, Max? Hasta el investigador más obsesivo debe tener fe. Creo que debemos intentarlo. Muy bien. Abre la puerta y volvamos al redil. Sins, abortad la anulación de mando y volved a la normalidad. Necesito la llave. Pues igual puedo entrar por aquí, ¿eh? Terminal de biociencias. Tendría que entrar por aquí posiblemente... o por el otro lado. Avisos del departamento, ver registros de acceso. Creo que no, entonces vámonos por el otro lado, por la puerta principal.
Ah, mira, completado. Habla con Newton Overly. Así que este fue el amotinado junto con el otro. ¿Los gorilas ya están? Nada de lo que informar, señora. Se habrán bugueado. Nunca aparecieron. Ay, amigo, no te puedes recorrer para acá. Es que ahí está muy oscuro. No se va a ver mi personaje. Disculpa, un segundo. Bravo. Admito que temía lo peor, pero veo que te había subestimado. ¿A qué te refieres con que temías lo peor? Es que no quería que nadie resultase herido. Hay otro tema del que debemos hablar. Obviamente habrá que tomar algún tipo de medida disciplinaria. La elección de la misma es cosa tuya. Estaban dispuestos a dejar que todos murieran de hambre. Deben morir. Los ejecutan, pero esto te hace ver mal frente a los ojos de los demás científicos dentro del instituto. No hace falta prolongar esto. Creo que han aprendido la lección. La compasión y la empatía que demuestras te honran. Me llevaré esa holocinta. También quería ofrecerte algo como muestra de agradecimiento más personal. Sé que tu trabajo a menudo te lleva a la superficie, donde los suministros escasean. He reunido estos objetos para ti. Creo que los encontrarás útiles. Y ahí está, la misión de una casa dividida. Puedes darle varios finales, ejecutar a esos científicos, si es que quieres, pero pues cumplen una función en el instituto, ¿no? Son importantes, son señores que ya tienen sus años aquí dentro y no sería fácil reemplazarlos. Por eso... Esos tipos hablando. Dispongo de una gama de objetos que te serán útiles en tus misiones en la superficie. Vamos a ver lo que tienes. Armas, pistola de plasma, aquí están. Por fin ya tenemos acceso a las granadas de Synth, que cuestan 2.490 chapas, pero ahora esto lo vamos a poder estar comprando frecuentemente y no nos caerían mal para hacer los DLCs más adelante. Bueno, en tu caso, que tú sí puedes seguir perfectamente, esto te lo recomendaría genial para los DLCs. Imagínate andar allá en Far Harbor, andar en Nuka World y contar con el apoyo de Synths que llegan de la nada. No tiene precio. Por eso te recomendaría siempre venir a canjear tus botellas de agua pura por estas granadas de Synth. ¿Qué otra cosa nos queda? Sí, por fin, hablar con Sean, que está arriba enfermo. Ahora es el turno de él, después de haber hecho la misión Casa Dividida. Debe de estar en la cama. ¿Guardado? Hola, Sean. Oh, estás aquí. Me he enterado de las noticias, pero claro, no estarías aquí si no hubiera sido un éxito. Me alegro de que funcionase y de que estés a salvo. ¿Estás cómodo? Gracias por preguntar. Estoy bien. No te preocupes por mí. Tú, cuida del instituto. Cuida de su gente. Son buenas personas. Ya lo sabes. Ali siempre ha sido leal al instituto y a mí. Confía en ella. Te ayudará. Cuando yo muera, todo dependerá de ti. ¿No hay otra alternativa? ¿Algún tratamiento que pueda ayudarte? No. Nada permanente. Se podría retrasar lo inevitable, pero a un precio cada vez más terrible. He decidido que ya no merecía la pena. No te preocupes por mí. Mira hacia adelante. Concéntrate en el futuro. Nuestro tiempo juntos ha sido extraño, ¿verdad? Pasé años preguntándome cómo serías. Pensando en todo lo que nos habíamos perdido. Quiero que sepas que agradezco el tiempo que hemos tenido. Ojalá tuviéramos más tiempo. Ha sido muy poco tiempo, sí. Pero esto es mucho mejor que nada. Gracias, madre. Has ayudado a un niño a lograr
su sueño. Creo que me voy a dormir. He perdido a Sean. Otra vez. Cierro los ojos y veo mi vida antes de todo esto. Antes de las bombas. Todo puede cambiar en un instante. Y el futuro que planeaste cambia. Estés preparado o no, nos sucede a todos en algún momento. Este no es el mundo que quería, pero es el que me tocó vivir. La Commonwealth, mi hogar, destruido y recompuesto. Creía, deseaba poder encontrar a mi familia, engañar al tiempo, volver a estar unidos, como antes. Pero ahora lo sé. Sé que no puedo volver atrás. Sé que el mundo ha cambiado, que el camino que me espera será duro. Esta vez estoy preparada. Porque sé que la guerra no cambia nunca. ¿Y luego? Ah, ahí está la pantalla de carga. Pues... ¿qué más te puedo decir? Hemos terminado la misión final de la facción que habíamos escogido. Ya de aquí en adelante, no hay historia principal que seguir. Puedes interactuar con los Minutemen, que es la única facción que se queda de tu lado y con la única que puedes seguir interactuando, con Piper, con Kate, con cada uno de tus compañeros, y te darán un diálogo especial referente al final que escogiste. En este caso, Piper me hablaría mal por haber escogido al instituto. No pierdo amistad con ella, simplemente me da su opinión. Preston me daría su opinión. Y siempre es agradable. No es seguro que en cuanto vayas, pum, te suelten la opinión. Es ocasional, es casual. Por eso, pues no es algo que pueda mostrarte de ahorita y punto. Pero hasta aquí es donde llegaríamos en este preciso punto, hasta la serie de Fallout 4. Fue solamente una rama principal, no te quise mostrar los otros finales para que pues los descubras por ti mismo. Además, incluso estoy seguro de que si buscas por ahí en YouTube los cuatro finales de Fallout 4, no dudo que te vayan a salir. En lo personal, este es mi favorito, el que más me gusta. Pero si quieres mantenerte ocupado y seguir haciendo misiones secundarias infinitas, te recomiendo el final de la Hermandad del Acero, ya que puedes mantener vivo al ferrocarril, a la Hermandad y a los Minutemen. Prácticamente la única facción que desaparece es el Instituto. Y pues bueno, hasta aquí llegó. Espero retomar la serie más adelante, no te voy a decir 2-3 meses, porque si te soy sincero, no creo que sean 2-3 meses. Va a ser más tiempo. Debido a que pues es cansado haber investigado todo esto, el problema de los mods que salió con el bug, y pues necesito tener realmente buenas ganas de terminarme esos dos DLCs, que no son cortos, pero como ahora ya terminamos el final del juego con el instituto, podemos darle un increíble final a Far Harbor, por ejemplo. O por el contrario, si estás también con la Hermandad del Acero, puedes ir a Far Harbor y causar un gran impacto. Eso es lo bonito de terminar primero la historia principal y luego irte sobre los DLCs. La historia se compensa mucho. Hasta aquí llegaríamos, capítulo final. Espero que te haya gustado la serie, espero que la hayas disfrutado. Yo la disfruté mucho. Muchas gracias por haberme dado tu tiempo y haberla visto hasta el final. No te preocupes. Creo que la doctora Fillmore quería hablar contigo. ¿Por qué no vas a verla? ¿En serio? Bueno, pues, sin más que decir, ya nos veremos en un futuro. Hasta luego. Sé que es un momento difícil, pero ahora tú estás al mando. Es hora de que nos lideres. Padre ha realizado cosas extraordinarias. Yo no existiría de no ser por él. Enhorabuena por recuperar al Synth renegado. Parece que esos saqueadores de Libertalia eran un buen puñado.